con la participación de todos ustedes. Sigue entrando todavía gente a la sala de Zoom, pero vamos a comenzar este webinar que se llama Compartiendo lecciones aprendidas en la reducción del embarazo no intencional en adolescentes en América Latina y el Caribe, reduciendo las inequidades en el acceso a los métodos modernos de anticoncepción. Este espacio, este diálogo creado, es un espacio donde van a participar representantes de ministerios de salud, de organizaciones no gubernamentales, de legisladores y jóvenes líderes de la región. Estamos muy honrados de poder iniciar con ustedes esta sesión. Pero antes me gustaría compartirles solo una sola regla de este seminario. Y es que la traducción está disponible y va a estar en el canal que está en la base de su pantalla. Ustedes van a ver una imagen del mundo y van a poder escuchar en su propio idioma. Gracias a la interpretación en portugués y en inglés. Solo tienen que seleccionar el idioma en el que ustedes quieren escuchar, si están en Zoom, y si están en YouTube, tienen que elegir el link del idioma deseado dentro del canal de OPS. Las preguntas se van a poder hacer en preguntas y respuestas o questions and answers, si están en Zoom. Y si están en YouTube, a las preguntas las van a poder hacer directamente en el chat. Vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes nos envíen. Tenemos una revisión continua de todos los canales de YouTube en cada uno de los idiomas y vamos también a monitorear el chat de Zoom para poder escucharlos y queremos tener la máxima participación posible de todos. Para iniciar y darnos las palabras de apertura, vamos a invitar al doctor Andrés de Francisco, que es el director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Por favor, doctor de Francisco, lo escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. En nombre de la OPS, estamos muy contentos de que este se esté llevando a cabo y que estén participando ustedes. El embarazo en la adolescencia tiene grandes repercusiones en la trayectoria de la vida de las niñas y de sus familias. Además de afectar su desarrollo psicosocial, contribuye a resultados precarios en materia de la salud para las niñas y sus hijos, repercute de manera negativa en sus oportunidades educativas y de empleo, y contribuye a la perpetuación de los ciclos intergeneracionales de la salud precaria y de pobreza. En el transcurso de la última década, las políticas y programas para la prevención del embarazo en la adolescencia adquirieron una importancia cada vez mayor en las agendas nacionales de la salud y del desarrollo. Si bien es cierto que existe un consenso en lo que respecta a las acciones necesarias para prevenir el embarazo en la adolescencia, algunos países aún se encuentran enfrentando importantes desafíos en el proceso de transformar las políticas y programas en iniciativas de gran escala. Tal como se indica en la meta 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, para poder disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia es indispensable garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales, con un énfasis particular en el primer nivel de atención.
evidencia sólida y las mejores prácticas a nivel mundial y regional indica que sí es posible hacer frente de manera exitosa al embarazo en la adolescencia si existe un compromiso político necesario y se realizan inversiones estratégicas en abordajes basados en la evidencia. La disminución del embarazo en la adolescencia exige una inversión en la salud, el bienestar y el desarrollo de la generación actual y de las generaciones futuras. Esta evidencia acerca de la prevención del embarazo en la adolescencia ha crecido en la última década. Ahora sabemos más acerca del alcance del problema y sus complejidades y sus diferencias contextuales, y también acerca de las intervenciones eficaces para prevenir y responder al embarazo en la adolescencia. Los esfuerzos realizados hasta ahora se han centrado en prevenir el embarazo en la adolescencia a través de acciones dirigidas a crear conciencia y ofrecer educación integral de la sexualidad y los servicios anticonceptivos modernos, seguros y de larga duración. Sin embargo, también deben incluirse las intervenciones para mejorar el acceso a los servicios de atención durante el embarazo seguros y eficaces y apoyar a las adolescentes de un modo que puedan volver a la escuela o encontrar empleo después de un embarazo. Y estos elementos han recibido una atención relativamente menor. La Organización Panamericana de la Salud está comprometida a ayudar a los Estados miembros para promover la salud y el bienestar de nuestros adolescentes en un enfoque integral, para asegurar que no solo sobrevivan, sino que también prosperen. La prevención y reducción del embarazo adolescente es una prioridad para nosotros. Debemos proteger los logros y reforzar nuestro compromiso de asegurarnos de que los y las jóvenes tengan acceso a información oportuna y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los anticonceptivos modernos y de acción prolongada. En el contexto del trabajo conjunto interagencial, tanto la OPS como el UNFPA han apoyado una serie de actividades de conmemoración regional de las semanas de prevención del embarazo adolescente en América Latina y en el Caribe por primera vez este año. La pandemia del COVID-19 no nos ha distraído, al contrario, nos ha centrado nuestra atención en hacer esfuerzos para no perder los avances logrados en los últimos años. Celebramos con el Fondo de Población de las Naciones Unidas los 50 años de vida del Centro Latinoamericano de Peritoneumatología, el CLAP, centro comprometido al mejoramiento de la salud de las mujeres y recién nacidos en nuestra región. Con esto termino y les vuelvo a dar una bienvenida a este importante seminario. Muchas gracias. Rodolfo, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, doctor De Francisco. Y ahora, en nombre del Fondo de Población de Naciones Unidas y representando a la vicedirectora, la doctora Flor Vela Fernández, va a hablar la doctora Virginia Camacho, asesora regional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas en Panamá. Vicky. Muy buenos días a todas y a todos, estimados representantes, señoras y señoras de los gobiernos de la región, estimados colegas del Sistema de Naciones Unidas, especialmente Andrés De Francisco, representando a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, a la doctora Susan Cerrulla, directora de CLAP, y otras agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales. Jóvenes participantes de este seminario virtual, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. En primer lugar, queremos expresar nuestra profunda solidaridad con los pueblos de Honduras, de Nicaragua y de Centroamérica por los difíciles momentos que están atravesando por la presencia del huracán Eta en la subregión. Quiero también disculpar a Flor Vela Fernández, nuestra directora adjunta regional, que por motivos de fuerza mayor no puede estar
ni participar el día de hoy, les transmito su saludo afectuoso y sus mejores augurios para esta conversación regional. Por lo tanto, en nombre de ella y de nuestro director regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, señor Harold Robinson, quiero darles a todos y a todas la más cordial bienvenida a este seminario técnico. Quiero agradecer vuestra participación, que se ha organizado, por un lado, en el marco de la celebración de los 50 años del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, el CLAP, que durante décadas ha sido un referente en la salud materna y perinatal en nuestra región. Quiero aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje especial a su fundador, Dr. Roberto Caldeiro Barcia, médico y científico ilustre de carácter universal y maestro de generaciones. Felicidades, CLAP. Felicidades, OPS. En este contexto, este seminario también se instala como parte del trabajo mancomunado que junto con la Organización Panamericana de la Salud y otros socios estratégicos llevamos adelante en la prevención y reducción del embarazo en adolescentes, que para nuestra región continúa siendo un grave problema de salud pública, uno de los desafíos más importantes para el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. En estos difíciles y desafiantes momentos y tiempos, UNFPA, junto con la OPS y CLAP, hemos priorizado la organización de este espacio que tiene como propósito reflexionar, compartir experiencias regionales y lecciones aprendidas de manera conjunta relacionadas a la prevención y reducción del embarazo en adolescentes. Esto cobra enorme relevancia para no retroceder, para mantener, para profundizar e intentar avanzar en materia de las metas y de los objetivos acordados intergubernamentalmente, particularmente aquellos que emanan de los acuerdos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que fueron refrendados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2014 y fortalecidos y ampliados en la cumbre de Nairobi que se realizó justamente hace un año en el 2019. Pero muy especialmente avanzar en los establecidos en el Consenso de Montevideo, el acuerdo más avanzado y progresista a nivel intergubernamental sobre este tema a nivel regional y a nivel mundial. También quiero y debemos colocar esta conversación en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Tenemos conciencia que las vulnerabilidades en salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos se han exacerbado de sobremanera. Además de los ya conocidos factores de riesgo y determinantes sociales que el Consenso de Montevideo en el año 2013 destacó en sus medidas prioritarias, ahora se añaden estos otros o se exacerban los relacionados con esta pandemia. La pregunta principal que tenemos como Fondo de Población de Naciones Unidas junto con nuestros socios es ¿qué hacer? Necesitamos continuar uniendo esfuerzos para evitar que este retroceso continúe agravándose. Tenemos que asumir un compromiso conjunto para garantizar la continuidad de los servicios en salud sexual y reproductiva y la educación integral de la sexualidad y el empoderamiento de niñas y adolescentes. Si no todos, tenemos que definir un elenco de ellos con criterio estratégico para minimizar sobre todo el impacto en el acceso a los servicios de salud y a las escuelas. De modo que no tenemos tiempo para perder. Es por esto la importancia de mejorar nuestra respuesta a estos desafíos. Consideramos que junto con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 como nuestra guía, debemos mejorar nuestros esfuerzos y garantizar que las niñas y adolescentes no se queden atrás. No podemos permitir que la crisis actual descarrile el futuro de toda una generación. Los invitamos a redoblar nuestros esfuerzos. Una vez más, agradecemos su participación en este conversatorio regional y estamos seguras y seguros que aprenderemos mucho de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Camacho. Damos la palabra ahora
a la directora del CLAP y jefa de Unidad de Salud de la Mujer, la doctora Susana Cerrulla. Susana. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Vicky, por tus palabras al CLAP. Andrés, muchas gracias por la apertura de la reunión. Nosotros estamos muy felices hoy. Ya somos muchos en YouTube. Tenemos 3 idiomas. Tenemos en portugués, inglés y español. Y nosotros hoy celebramos en uno de los webinares, CLAP va a ser 5, los 50 años de CLAP. Ese centro trabaja hace décadas para que en los próximos años tengamos vidas más saludables y más desarrollo social. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue eso si nosotros damos a todas las mujeres las oportunidades que se merecen, a los recién nacidos, con un trabajo que es basado en evidencias y basado en los derechos humanos, en la humanización de la atención. Nosotros sabemos que ese trabajo de evitar embarazos en adolescencia tiene una repercusión gigante que van a escuchar hoy de los países en la generación de más desarrollo social, en la generación de más derechos para las y los adolescentes. Así que quiero agradecer a cada uno de los países por presentar sus avances y por qué es tan importante hacerlo y por qué seguimos celebrando. Porque aún en este momento de pandemia, con tantas incertidumbres, con tantos problemas, nosotros queremos seguir trabajando para que cada vez más los avances inspiren a otros a avanzarlos. Muchas gracias por tenerlos todos aquí. Yo quiero invitarlos a los otros webinars. Nosotros vamos a realizar más 3 webinars sobre la cesárea y todas las otras actividades que son importantes para el nacimiento. Vamos a hacer una discusión muy importante sobre lo que es la infodemia en relación a la pandemia. Estamos todos llenos de información, es importante entender cómo hacer esa curaduría. Y por fin vamos a terminar esa serie de 5 seminarios que celebra los años de CLAP con nuestro patrimonio principal del sistema informático perinatal, que en este momento ha mostrado la importancia, su importancia en momentos que necesitamos de tener buena información para a través de esa buena información implementar las mejores evidencias y el mejor cuidado. Ahora les invito a ver el video del CLAP hacia el futuro. Muchas gracias a todos y a todas. Imagino que todas las madres y los niños van a tener una posibilidad mucho mayor de ejercer los derechos que tanto proponemos y deseamos. Que los embarazos sean deseados y planificados en virtud de lo que venimos trabajando, que va a haber una importante reducción en la mortalidad de causa prevenible. En ese sentido, en ese vínculo y diálogo entre la evidencia científica y la generación de políticas, creo que el CLAP es donde ha tenido y va a seguir teniendo una incidencia muy importante. El gran desafío sería tener para 2030 alcanzar no solamente en el promedio del país, pero también al interior de cada país, en cada provincia, en cada estado, para cada grupo poblacional, tener la mortalidad materna por debajo de 35. Eso yo creo que sería un logro muy importante para la salud y la calidad de vida de la región. El compromiso político de los gobiernos, con la participación de las sociedades, de las comunidades y con la cooperación técnica, con todas las herramientas técnicas que tenemos para apoyar ese proceso. La vocación de CLAP es cuidar. Lo que nosotros hicimos durante 50 años y queremos hacer mucho más es cuidar a las mujeres y a los recién nacidos. ¿Y cómo se cuida bien? El cuidado va desde la promoción hasta la vigilancia y a la atención de la salud. Se cuida bien con buenas prácticas, humanización de la atención y con el uso de la innovación tecnológica.
es a eso que nos dedicamos hoy y los días futuros lo pedirán, que seamos cada vez más innovativos, pero que siempre pongamos en primer lugar la atención humana a cada una de nuestras mujeres y recién nacidos. Pedrinhas com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, es porque te quiero bien. Muchas gracias por compartir este video. Y ahora tengo el gran honor de presentar a la exposición que se va a hacer muy breve. La van a compartir la doctora Vicky Camacho, asesora regional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, y Sonia Café, quien es la coordinadora del área de adolescentes en la OPS en Washington. Les dejo el micrófono. Sonia, Vicky, el auditorio es suyo. Gracias. Ok. Gracias, Rodolfo. Nuevamente, buenos días. Me toca hacer varios papeles el día de hoy, pero junto con Soya, hemos preparado esta presentación, que el objetivo es solamente colocar algunos aspectos para iniciar realmente la conversación más interesante que va a ser este diálogo que vamos a tener con nuestras y nuestros panelistas el día de hoy. Voy a comenzar. Espero que se pueda ver. No sé si pueden ver. Compartir pantalla, compartir. ¿Pueden ver? ¿Se ve, Rodolfo? Sí, vi que se ve perfecto. Perfecto. Ok, muy bien, perfecto. Estoy poniéndolo. Magnífico. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar ahora con nuestra presentación, que básicamente va a estar centrada en algunos aspectos que tienen que ver con los progresos en la región y algunos desafíos. Bueno, las buenas noticias que tenemos es que hasta antes de la pandemia, y lo quiero aclarar, nosotros como región hemos logrado reducir la fecundidad adolescente casi en un 8% entre las cifras del 2015 y del 2020. Hoy en día la fecundidad en la región está alrededor, de acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de 60.7 por mil, punto que era muy importante para nosotros porque estábamos viendo, como ustedes pueden ver acá, un descenso lento, pero de alguna manera sostenido en los países con relación a la fecundidad adolescente. Sin embargo, hay un punto que queremos resaltar y que tiene que ver con la fecundidad de niñas menores de 15 años, ¿sí? Y lo que estamos observando en la fecundidad de niñas menores de 15 años es una tendencia al aumento. No sabemos si esta tendencia al aumento es porque estamos registrando mejor los datos o porque, pero también hemos visto un incremento de casos en algunos países con relación a la fecundidad en este grupo de edad. Sabemos que el embarazo no es común en esta edad o en este grupo de edad. Las maternidades a estas edades generalmente ocurren ya sea por uniones tempranas, ya sea por matrimonios tempranos o por violencia sexual o por relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Pero la mayoría de los países muestran una asociación importante entre embarazo no intencional y violencia sexual. Hay un importante subregistro también y la verdad es que, por otro lado, es un embarazo que se oculta, ¿no? Porque para algunas personas todavía esto representa vergüenza y estigma, sobre todo por los determinantes que causaron el embarazo. La mayoría de los países de la región tienen una tasa de nacimiento entre 1 y 5 nacimientos por cada 1000 niñas de 10 a 14 años.
De acuerdo a la última estimación de Naciones Unidas de este año, Venezuela tendría 5 nacimientos por cada 1000 y República Dominicana 2 nacimientos por cada 1000. Algo que, bueno, que queremos recalcar es que la tasa de fecundidad específica en adolescentes en la región representa esta disminución. También tenemos buenas prácticas con reducciones objetivas de la tasa de fecundidad adolescente entre 15 y 19 años en varios países de la región. Y hoy vamos a escuchar, digamos, países que han documentado esta reducción. En la región también, el número estimado de embarazos no intencionales en niñas entre 15 y 19 años, de acuerdo a la última publicación de Guttmacher, es de casi 2.100.000 embarazos. Entre las mujeres que quieren evitar un embarazo, la necesidad insatisfecha es mayor para adolescentes que mujeres entre 15 y 49 años de edad, 21% versus 17%, de acuerdo a las últimas estimaciones del Instituto Guttmacher. También algo que el día de hoy hemos colocado, digamos, como central, es que si bien el promedio regional vemos que hay una tendencia en algunos países más lentas, en otros ha sido mucho más importante la tendencia a la reducción, la diferencia interna de los países, las disparidades y la desigualdad sigue siendo el elemento central, digamos, del embarazo adolescente. Y esta característica es lo que nos toca revisar y atender adecuadamente si realmente queremos lograr la equidad. Ustedes pueden ver acá, estos son datos de la CEPAL, proporción de adolescentes entre 15 y 19 años por condición étnico-racial. Esto es en porcentajes alrededor del año 2010. Y ustedes pueden ver los afrodescendientes, las niñas afrodescendientes, es el color café, el naranja los no afrodescendientes y la diferencia no afrodescendiente versus afrodescendientes, ¿no? Y podemos mirar digamos, las disparidades que existe en el embarazo adolescente y cómo la población afrodescendiente está siendo muy afectada. Sin embargo, quiero recalcar que la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena, ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial. O sea que este es un elemento que quiero aclarar con relación a esta lámina. En este momento, junto con CEPAL, CELADE, estamos haciendo un estudio sobre el embarazo adolescente en poblaciones indígenas. También las diferencias son datos de Perú y podemos ver las diferencias también. Si nosotros analizamos el embarazo adolescente por estratificadores de desigualdad, podemos ver las grandes diferencias urbano-rural. Este es en el caso de Perú. Miren ustedes, 22.7 versus 10.1 rural-urbano. También por nivel educativo, las diferenciales son muy importantes. Y podemos ver, por ejemplo, estas niñas, un 35% que alcanzaron solo la primaria ya son madres y 6.7% ya estuvieron embarazadas con un primer hijo, ¿no? El total es del 41.7%. Perdón, se fue la imagen. Creemos también que el tema de la pobreza, y esto es algo que estamos viendo con mucha fuerza, ¿sí? Las embarazadas que son madres según quintiles de pobreza. Por ejemplo, en los últimos estudios que ha hecho Naciones Unidas, una determinante social clave del embarazo adolescente está asociada con la pobreza. Y esto, la fuerza que tiene el ser pobre, digamos, y el riesgo de embarazo es muy fuerte, tanto para las embarazadas entre 15 y 19 años como para las embarazadas menores de 15 años, ¿sí? Entonces, la determinante de la pobreza está asociada íntimamente al embarazo adolescente. Estos son datos de Nicaragua y también nuevamente por nivel de escolaridad, un estratificador importante, la fecundidad adolescente. Si bien estamos viendo una tendencia hacia el descenso, pues ese descenso también ha sido muy lento y podemos ver acá
algunas proporciones y podemos identificar un aumento en los embarazos en niñas entre 10 y 14 años de acuerdo a los últimos datos. Pero algo que es muy fuerte es la tasa de fecundidad en niñas sin educación. Ustedes pueden mirar la edad mediana a la primera unión, 15.8, otro determinante importante, el embarazo precoz en nuestra región, las uniones tempranas, el inicio de la vida sexual y la, podemos también ver la edad mediana en el primer nacimiento, 17.4 para niñas sin ningún tipo de nivel educativo, ¿no? Comparado con la primaria, secundaria y el nivel superior. Y ustedes pueden ver las grandes diferenciales que existen. Y otro determinante importante del embarazo adolescente en nuestra región es la violencia basada en género y sobre todo en niñas entre 10 y 14 años. Aquí este es un estudio que se hizo en Colombia y ustedes pueden ver, por ejemplo, que de 14.000 niñas que sufrieron algún tipo de violencia en el año 2019, 71% correspondía a violencia sexual. Y el efecto, un resultado adverso también del embarazo no intencional en la adolescencia es la mortalidad materna en adolescentes. Si ustedes pueden ver estos datos de Paraguay para los años 2013-2018, donde la mortalidad materna en número y proporción en adolescentes es del 22% entre todas las mujeres. Y ustedes pueden ver esto desde 2013 al 2018 y podemos ver, es muy importante los casos de muerte materna en niñas menores de 20 años. Y la primera causa en el 2018 de mortalidad materna fue el aborto en condiciones inseguras. Otro estudio que presentó Guttmacher hace un par de años atrás es algo que realmente nos preocupa mucho y tiene que ver con el embarazo no intencional en adolescentes en nuestra región. Es mayor que en otras regiones del mundo, ¿no? En niñas menores de 15 años. Si comparamos y podemos observar acá, miren ustedes, en América Latina los embarazos no intencionales en niñas menores de 15 es del 65%. Y si comparamos con Asia, África y otras regiones en desarrollo, ustedes pueden ver que o triplicamos o duplicamos los valores de estas otras regiones. ¿Y por qué se da esto? Primero, porque enfrentan más barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, porque hay un número significativo de casos de inicio de vida sexual, ya sea por coerción sexual o por violencia sexual, y hoy en día, en el marco en el contexto de la pandemia por COVID-19, hay mayor vulnerabilidad, ya sea por el aislamiento, el confinamiento y niñas que están viviendo con sus perpetradores. Este es un tema que nosotros tenemos que analizar en la región. Y bueno, también queríamos compartir con ustedes el impacto de COVID en la región. Y nosotros sabemos, este es un estudio, este es el resumen de un estudio que hizo el UNFPA, que acaba de publicar, y el impacto de la pandemia, de acuerdo al estudio que hemos realizado, es mayor para niñas y adolescentes que para mujeres adultas. Un elemento que queremos destacar acá ha sido la interrupción de los servicios en la atención primaria, que incluyen consejería o asesoría en anticoncepción, el acceso a métodos anticonceptivos, las dificultades para asistir a los servicios de salud, ya sea por la restricción, la limitación de acceso, ya sea por razones económicas o porque los servicios directamente han estado cerrados en muchos países de la región. Sin embargo, esto afecta, como pueden ver ustedes, de manera desigual a los distintos grupos de población. La tasa de embarazo y maternidad adolescente en la región puede aumentar mucho más en grupos más vulnerables, como son los grupos étnicos, las poblaciones rurales, las poblaciones que viven en este momento en contextos humanitarios, los más pobres y las personas que viven con discapacidad. En el estudio que ha hecho el UNFPA, también el confinamiento y el cierre de las escuelas ha afectado de manera particular a los adolescentes, con un acceso nulo o limitado a información, a educación integral en sexualidad,
y el incremento del riesgo de violencia sexual. También el estudio y lo que en los escenarios, digamos, que se han estudiado es que la COVID puede representar un retroceso importante en los logros de reducción del embarazo adolescente en la región, en nuestra región, con un aumento de la tasa específica de fecundidad. A la fecha tenemos más o menos, como les presenté en la primera diapositiva, una tasa de fecundidad de 60.7 por mil adolescentes entre 15 y 19 años. De acuerdo al estudio, las proyecciones que tenemos es que habría un retroceso de volver, si en el mejor escenario, a nuevamente a tener una tasa de 65 por mil nacidos vivos, que fue la tasa estimada para el año 2015. Entonces, este estudio también de Milena en 6 países de la región estudió cuál era el costo del embarazo adolescente para los países y para las personas. Y se hizo un cálculo de los costos de oportunidad en estos 6 países de la región. Uno de los elementos se calculó la brecha educativa y se vio que las mujeres que tuvieron hijos en la adolescencia tenían 3 veces menos probabilidades de tener un título universitario. En cuanto a la brecha de ingresos, las mujeres que tuvieron hijos en la adolescencia ganaron en promedio un 24% menos que sus contrapartes que retrasaron la reproducción. En tanto, la brecha laboral, mayor posibilidad de trabajar en el trabajo doméstico no remunerado o estar desempleada. Los costos médicos asociados con la atención en embarazo, complicaciones y la atención médica para la madre y el niño. Y para el Estado, ingresos públicos perdidos, impuestos perdidos. Esta es la última encuesta que ha publicado la Organización Mundial de la Salud sobre cuáles de los siguientes servicios se han interrumpido durante la pandemia de COVID-19 y podemos identificar que la planificación familiar ha sido uno de los servicios más afectados durante la pandemia por COVID, es decir, el acceso a la anticoncepción, mucho más que la atención del parto, más que el cuidado prenatal y eso que en cuidado prenatal, la OPS hizo un estudio de una reducción del 40%, más o menos en 10 países de la región durante el tiempo de confinamiento. Sin embargo, hemos hecho algunos análisis en cada uno de los países y hemos identificado, por ejemplo, en República Dominicana, que la cobertura prenatal aún es mucho más baja si se trata de adolescentes y de la misma manera en el acceso a la anticoncepción. Entonces, variando rangos entre una disrupción entre el 30 y el 96% en los servicios de atención primaria. Por lo tanto, los desafíos que teníamos antes de la COVID, antes de la pandemia, con relación a las determinantes y los factores de riesgo del embarazo adolescente, creo que es importante resaltar que se incrementan con la COVID. Si bien nosotros en el área de políticas tenemos políticas y mecanismos regionales y mundiales, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo, en este momento tenemos estrategias de trabajo a nivel de un grupo interagencial a nivel regional, EWEC-LAC, que tiene un foco en este esfuerzo y que compartimos también con la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, UNICEF, Banco Mundial, BID, etcétera. Creo que es importante que el foco de ese trabajo está puesto en el cierre de la brecha de equidad, ¿no? Está puesto en un esfuerzo de reducir las desigualdades en salud. El otro elemento es el foco de no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, tenemos que poner un énfasis en llegar a las poblaciones que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Antes de la pandemia y ahora mayor, ¿no? Teníamos muchos desafíos con relación al acceso y cobertura universal de servicios de salud sexual y reproductiva. Y por lo tanto, este es un área en la cual tenemos que profundizar y fortalecer los esfuerzos a nivel de los países, no solamente a nivel de país, sino sobre todo a nivel territorial. Las intervenciones claves no están llegando, como educación integral, la sexualidad, intervenciones de acceso a asesoría y a servicios de anticoncepción. El día de hoy
Y hoy, durante la pandemia, algunos países ya están implementando algunos modelos de atención por utilizando medios digitales para ir cerrando estas brechas de cobertura. Creo que ya tenemos algunas buenas prácticas que valdría la pena ir sistematizando, pero no para hacerlo durante la pandemia, sino que se incorporen en los esfuerzos que tenemos de expansión de cobertura, extensión de cobertura a través de modelos innovadores donde podamos llegar a las personas y especialmente a las personas más jóvenes. Y el tema de monitoreo y evaluación es una área muy importante de trabajo. En la línea de base de embarazo adolescente por estratificadores de desigualdad, en este momento estamos trabajando en el marco de WEC y también con la OPS, el UNFPA y los países de Centroamérica. Estamos haciendo un esfuerzo para construir una línea de base sobre embarazo adolescente y desigualdades. Por lo tanto, si no tenemos una acción adecuada, reconociendo que hay países que han tenido progresos importantes en los últimos años en la reducción del embarazo adolescente, la crisis de la COVID pone en peligro el progreso realizado en prevención del embarazo adolescente en nuestra región. Muchas gracias y los invitamos a actuar ahora. Muchas gracias, doctora Camacho, por la excelente presentación preparada con la doctora Sonia Café. Sonia, ¿quisieras hacer algún comentario? No, muchas gracias. Gracias, Vicky. Creo que se dijo todo. Por lo tanto, como mencionamos al comienzo, esto es un diálogo, ¿verdad? Queremos tener un diálogo con las personas que tienen experiencia en el campo. Por lo tanto, si me permiten, Rodolfo, sin más, quisiera presentar a la persona que va a facilitar este diálogo en la próxima actividad de este webinar. Así que es con un enorme placer que les presento a una joven fuerte y poderosa. Nosotros siempre decimos que queremos que los jóvenes participen, que los jóvenes sean parte integral de todo lo que hacemos. Así que queremos darle espacio a los jóvenes para co-moderar y liderar. Así que me gustaría presentar a Lía Ceballos, que es miembro del grupo Ashanti Perú, que es una red de jóvenes afroperuanos. Es muy importante que Lía también es miembro del grupo de OPS de Jóvenes por la Salud. Así que, Lía, te invitamos a moderar la discusión del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia, por la invitación. Agradezco mucho a OPS y a UNFPA por el apoyo en esta sesión. Para mí es muy importante, es un honor, pero también una responsabilidad poder seguir guiando estas lecciones aprendidas, estos avances y lecciones que también tenemos pendientes sobre la reducción del embarazo en América Latina y el Caribe. Para comenzar, me gustaría mencionar que a pesar del crecimiento socioeconómico que hemos registrado en los últimos años en América Latina y el Caribe, la tasa de fecundidad en la región sigue siendo inaceptablemente alta, siendo esta la segunda más alta en el mundo, con grandes inequidades dentro y en el interior del país. Las niñas y adolescentes de las familias con menores ingresos son las que tienen también los menores niveles de educación. Las comunidades indígenas y afrodescendientes se ven más afectadas de manera desproporcionada por el embarazo no intencional en la adolescencia. Y hoy estamos contando con un grupo de panelistas de lujos y expertos para poder analizar la realidad, aprender de los avances y realizar también algunos aportes que servirán de inspiración para todos y todas. Nuestros invitados e invitadas tendrán 4 minutos para responder algunas preguntas y así poder iniciar un diálogo al fin de tener un espacio de reflexión y de preguntas del público y de ministerios de salud, sociedad científica y también líderes y lideresas juveniles. Con mucho entusiasmo me gustaría presentar a nuestra primera invitada, Silvia Ramos, en representación del Plan de Reducción del Embarazo No Intencional en Adolescentes del Ministerio de Salud de Argentina. Bienvenida, Silvia.
Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto para mí participar de este cumpleaños del CLAP, así que agradezco muchísimo estar aquí compartiendo con ustedes la actividad. Voy a responder a la pregunta que me solicitaron y contándoles que el plan EÑA, del cual soy su coordinadora técnica desde los inicios, fue diseñado durante el año 2017, para ello revisamos los determinantes del embarazo no intencional en la adolescencia en la Argentina y también revisamos la evidencia y las experiencias respecto de intervenciones efectivas para prevenirlo. Allí, así fue como diseñamos un plan intersectorial en el que confluyen los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y más recientemente se ha incorporado también al plan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dar patrocinio jurídico gratuito a las niñas y adolescentes abusadas y con embarazos forzados. La teoría del cambio que sostiene el plan se basa en cuatro dispositivos centrales. Por un lado, la educación sexual integral en las escuelas para sensibilizar y capacitar a docentes sobre contenidos de educación sexual con énfasis en métodos anticonceptivos para que ellos y ellas puedan transmitir al alumnado esos contenidos a través de distintos tipos de actividades en el aula y estos docentes son acompañados por asesores pedagógicos que ofrecen asistencia técnica permanente para la planificación de actividades. El segundo dispositivo son las asesorías en salud integral en las escuelas a cargo de asesores y asesores capacitados por el plan que responden a las inquietudes del alumnado en consultas individuales y también en talleres de consejería sobre varios temas de la salud sexual, de la salud adolescente con énfasis en la salud sexual y reproductiva y también referencian cuando es necesario a los centros de salud. Este dispositivo también funciona en espacios comunitarios para dar la misma respuesta a la población adolescente que no está escolarizada, que lamentablemente es una proporción importante en Argentina como en el resto de América Latina. El tercer dispositivo es la consejería en salud sexual y reproductiva y dispensa de métodos anticonceptivos con énfasis en métodos de larga duración, el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino, enfatizando siempre la doble protección como sabemos que es necesario. Y por último, el cuarto dispositivo central del plan son lo que llamamos las jornadas de incidencia para el abordaje intersectorial del abuso sexual y el embarazo forzado, con la cual se movilizan los actores institucionales a nivel local para identificar los cuellos de botella en la protección de derechos de niñas y adolescentes abusadas y con embarazos forzados y se alinean en esas actividades visiones sobre el problema y soluciones. Todos sabemos que el abuso sexual es uno de los determinantes y la coacción son uno de los determinantes más duros del embarazo no intencional en la adolescencia, en especial entre las menores de 15, y a pesar de que el marco legal en mi país y en muchos países de la región habilita el aborto legal en estas situaciones, las respuestas de las instituciones es muy deficitaria, cuando no prácticamente nula. Con estos cuatro dispositivos, más otras acciones complementarias, el plan no solo ha logrado en estos 2 años de vida, pandemia incluida, que más adolescentes accedan a la educación sexual, que accedan a más información sobre salud sexual y reproductiva y tengan mayor acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo, insisto, los métodos de larga duración, que son los que más y mejor las protegen, sino también ha logrado, y esto me parece particularmente importante resaltar, que los equipos educativos, los equipos de salud y los equipos de protección social se fortalezcan como agentes de cambio. En cuanto a los desafíos, que era la segunda pregunta que yo tengo en la agenda para responder, los desafíos a futuros son muchos, pero quisiera enfatizar básicamente tres. En el corto plazo, el primer gran desafío es recuperarnos del shock emocional que la pandemia nos ha impuesto, con todo lo que eso significa, aprender a convivir y adaptar muchas de las intervenciones a este nuevo contexto.
El segundo, y para eso hace falta mucha creatividad y mucha paciencia, el segundo desafío, que es de carácter operativo, es implementar las asesorías virtuales a través de WhatsApp que hemos diseñado un poco para dar respuesta a las restricciones de la pandemia y, como suele suceder en estas situaciones, hay algunas cosas que llegan de la mano de desgracias y que llegan y son adaptaciones positivas y son buenas prácticas que, a nuestro entender, han llegado para quedarse. En este caso, de la Argentina y el Plan Eña, las asesorías virtuales fueron una respuesta improvisada, si ustedes quieren, al contexto de la pandemia, que hemos trabajado y estamos lanzando como una nueva modalidad del dispositivo de asesorías y que queremos implementar. Y el tercer desafío estratégico del Plan Eña es sostener la mística, que afortunadamente se ha logrado, porque, bueno, como todos y todos sabemos en esta audiencia, las intervenciones complejas, como deben ser las intervenciones orientadas a prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, fenómeno que tiene determinantes múltiples y que por lo tanto tiene que tener respuestas múltiples, necesitan, por un lado, de agentes comprometidos, de agentes estatales, educativos, de salud, de protección social, comprometidos con la tarea y con competencias y habilidades personales desarrolladas, pero también necesita de capacidades estatales innovadoras. Y para que estas dos cosas sucedan al mismo tiempo y se sostengan, hace falta construir una mística, un sentido de pertenencia y una enorme capacidad de respuesta por parte del Estado para atender toda la problemática tal como la doctora Camacho nos ha mostrado, que si bien ha mejorado en la región y la Argentina no es ajena a esa tendencia, todavía necesitamos intervenir de manera mucho más decidida y sostenida para revertir situaciones de inequidad de género y situaciones de inequidad social y de violación de derechos básicos de niñas y adolescentes que no se condicen con las expectativas y con las ilusiones que la población adolescente tiene para sus vidas y que nosotros como población adulta tenemos la responsabilidad también de contribuir a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Si bien el Plan Etnia es una innovación importante del gobierno de Argentina, ha inspirado también a muchos países para sus análisis. Muchas gracias por tu valiosa contribución con la pregunta. Ahora queremos presentar a la segunda invitada, que representa a la Universidad de la República de Uruguay. Es profesora titular Alejandra López Gómez. Muy bienvenida. Sabemos que Uruguay ha tenido un significativo descenso de la fecundidad adolescente en los últimos años. Desde los resultados de los estudios que han llevado a cabo, ¿cuáles son las tres principales intervenciones que ha contribuido en esta reducción? ¿Y cuáles son los desafíos pendientes más importantes? Alejandra, tienes tu micrófono inactivo. Ay, perdón, disculpen. Ensayamos tanto y se me olvidó prender el micrófono. No, bueno, decirles que en primer lugar quería sumar mi voz a esta celebración de los 50 años del CLAP. Un cálido saludo a mis colegas y felicitaciones por esta tan rica y tan importante trayectoria para nuestra región. Y agradecer muchísimo la invitación a participar de esta actividad de webinar. Segundo lugar, bueno, ir directamente a la pregunta, en estos 4 minutos muy rápidamente, decirles que sí, que efectivamente Uruguay ha experimentado lo que hemos denominado un acelerado descenso de su fecundidad global en los últimos 5 años, que pasó básicamente de 1.996 a 1.59, y este descenso acelerado entre 2015, 2017 y 2018 de la fecundidad, en la tasa global de fecundidad uruguaya, también se justifica o se explica, mejor dicho, en alguna medida o en una buena medida, por el descenso de la fecundidad adolescente, que, para que ustedes tengan una idea,
al 2018-2019 en Uruguay se ubicó en 36 por mil. Venía de una tasa con una resistencia a la baja de 60 por mil, y en estos últimos 4 o 5 años se ubicó en un 36 por mil. Entonces, ahora las preguntas de, bueno, ¿cuáles son los factores, como me preguntaban, o las principales intervenciones que han incidido en este acelerado descenso, digamos, de la fecundidad? Y yo les quisiera como señalar básicamente tres, que son las que me han pedido, si bien, como en todo fenómeno complejo, hay distintos niveles de intervención. Pero quisiera decirles, por un lado, que hay un proceso de más larga duración, que no se, digamos, que se expresa en los últimos 5 años, pero que hay que ubicar en un contexto de más larga duración, de desarrollo de políticas de bienestar, de un Estado presente en la sociedad uruguaya, y en particular en la agenda de la igualdad de género y de los derechos sexuales y reproductivos, un Estado que en el post-Cairo inmediato y fundamentalmente a partir del siglo XXI, pero con antecedentes previos al inicio del siglo XXI, ya había comenzado a desarrollar una serie de políticas muy importantes en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos. Voy a señalar básicamente tres, que son de los últimos 15 años, que tienen que ver fundamentalmente con el reconocimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como derechos humanos por parte del Estado uruguayo, la inclusión de la educación sexual como parte de la Ley de Educación Pública Uruguaya y el desarrollo de políticas en esta dirección, y también la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es la más reciente de estas leyes, la del año 2012, que en su conjunto, junto con otras leyes vinculadas a la igualdad de oportunidades y derechos, conforman lo que se denomina en nuestro país o se conoce como la Agenda de Derechos en el Uruguay. Este es un proceso de larga duración, les decía, que tiene un fuerte impulso a partir del siglo XXI, pero que tiene antecedentes previos. Entonces, ese es un primer marco. Un segundo elemento importante a decirles es que en realidad hubo un punto clave en este proceso, que fue la asunción por parte del Estado uruguayo, de los actores fundamentales de las políticas públicas en Uruguay, de reconocer que el embarazo en la adolescencia era un problema público para nuestro país. Era un problema relevante vinculado a las desigualdades sociales, a las intersecciones de estas múltiples desigualdades sociales que ya se han mencionado, y que hacía que esa fecundidad adolescente de 60 por mil se resistiera a la baja. No había, a pesar de estas políticas que les acabo de mencionar, un descenso de la fecundidad adolescente. Y uno de los problemas que teníamos era de que efectivamente este no era visualizado como un problema. Allí hay un punto clave que yo lo quiero resaltar porque creo que ha sido una de las llaves y que me parece que hay que alimentar y continuar trabajando en ella, que tiene que ver con el enlace virtuoso entre política pública, tomadores de decisión, cooperación internacional. El papel del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay ha sido muy importante en estos temas, y el papel y la colaboración de la academia. Este enlace virtuoso entre política pública, academia, cooperación internacional ha sido clave para la visualización y la construcción de este problema social en un problema de política pública. Y en tercer lugar, decirles que también en este periodo se expanden de manera importante, se consolidan los servicios universales en salud sexual y reproductiva, y en particular se expande la canasta de métodos anticonceptivos con la incorporación en el sector público de los implantes anticonceptivos subdérmicos, que en el Uruguay no estaban disponibles y que comienzan a estar disponibles a partir del año 2016. Estas son como las tres, diría, dimensiones más relevantes para señalar, y al mismo tiempo decirles que tenemos retos muy importantes. Hay algunos de los retos que ha señalado, perdón, hay un punto clave que en este proceso de construcción de del problema de política pública, y es la respuesta más específica, que es la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes, que se concreta en el año 2016,
justamente a partir de esta articulación intersectorial del Estado uruguayo, con el apoyo de la cooperación internacional y con el apoyo de la academia, para desarrollar un conjunto de articulaciones y de acciones también novedosas, así, hacer mejor lo que ya se venía haciendo y sumar acciones a esa estrategia, que fue una de las intervenciones relevantes de estos últimos 5 años, junto con los servicios de salud sexual y reproductiva, los implantes y las políticas de larga duración. ¿Cuáles son los 3 retos más importantes que tenemos? En primer lugar, tenemos un reto que tiene que ver con la implementación de las acciones previstas en la Estrategia Nacional. En ese punto hay un aspecto clave, que es el embarazo en menores de 15 años. La estrategia tuvo un primer periodo donde se focalizó fundamentalmente en 15 y 19, hizo un trabajo muy importante con la definición de un mapa de ruta y de un flujograma para la atención del embarazo en menores de 15, que tiene características muy específicas, como ya se ha mencionado. Bueno, es hora de ponerlo en marcha a ese mapa de ruta y ese flujograma. En segundo lugar, decir que tenemos un reto vinculado a el desarrollo de las políticas de educación sexual, y en particular del desarrollo de políticas de prevención y de reducción de embarazo en adolescentes en el contexto de políticas de educación sexual que estén dirigidas a adolescentes mujeres y adolescentes varones, y que fortalezca sus capacidades para la toma de decisiones sexuales y decisiones reproductivas, que es un tema central en el desarrollo de la adolescencia. Y finalmente, obviamente que tenemos un tema clave que tiene que ver con la ampliación, la accesibilidad, una mejor respuesta institucional en los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a la población adolescente. Todo esto en un contexto, como es el caso global, del efecto de la pandemia con sus derivaciones de impacto en la salud mental, de impacto socioeconómico, de impacto en la inclusión social y de impacto particularmente en la población adolescente y joven, que ha sido de las poblaciones con menos foco en las que se ha puesto en términos de la pandemia. Y en segundo lugar, en el caso uruguayo, es un contexto donde tenemos, a partir de este marzo del 2020, la asunción de un nuevo gobierno que debe, por lo tanto, también enfrentar en el contexto de la pandemia una serie de retos que ya estaban planteados previamente, entre ellos el cómo continuar trabajando en la reducción del embarazo no intencional en adolescentes, en la ampliación del acceso a los derechos y las oportunidades para los y las jóvenes de nuestro país, y en no retroceder en lo logrado en materia de garantización de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Por lo tanto, tenemos un escenario muy desafiante y una muy buena plataforma para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la contribución y por el valioso tiempo. También recordemos a las demás participantes, por favor, tener solo el máximo de 4 minutos para así poder respetar el espacio y el tiempo de todas y poder alcanzar. Nuestra tercera invitada hablará en inglés, por lo que pedimos ajustar las opciones de traducción y activar el español en las opciones de interpretación al pie de sus pantallas. Es un honor contar con la presencia de Marion Wasson, coordinadora de comunicaciones de cambio de comportamiento en la Junta Nacional de Planificación Familiar, el Ministerio de Salud de Jamaica. Jamaica es un programa de larga data para la prevención del segundo embarazo en adolescentes que comenzó con un pequeño programa piloto de una ONG y actualmente es un programa ampliado financiado por el gobierno. ¿Cuál cree que son las 2 intervenciones principales positivas y las 2 negativas ya resueltas, específicamente que ayudaron en que este programa tuviera éxito y elevarlo a un programa nacional financiado por el gobierno? Tienes 4 minutos, por favor, Marion, para contestarnos la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía. Buenos días a todos. Bueno, desde el Centro de Fundación de Mujeres, el programa del que estoy trabajando, ha tenido grandes éxitos debido a diferentes intervenciones que comenzaron. Me voy a referir a las 2 principales. Una es que se concentra
en seguir educando a las chicas adolescentes que tienen que dejar el liceo para que no dejen de estudiar. Tenemos un centro donde pueden hacer las principales materias, prácticamente en todos los distritos, hay 40 distritos en Jamaica, y logramos facilitarle a los estudiantes hasta después del embarazo, y después tratamos de que vuelvan a los liceos o las escuelas tradicionales. El segundo componente que ha agregado al éxito de este programa durante los años es que con consentimiento parental hemos logrado darle anticonceptivos, fundamentalmente Yadel, el implante, y el DIU, la T de cobre. Aquí en Jamaica tenemos Marina, que es hormonal, pero no es lo que les ofrecemos a través del sistema sanitario. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Porque para las chicas menores de 16, dados los problemas con acceso a la información y a los servicios, y para menores de la edad de consentimiento, eso es importante, porque con este programa ahora podemos hacer algo que muchas otras entidades no pueden hacer, que es dar servicio a las chicas menores de 16 años. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Los dos aspectos negativos de programas que no hemos resuelto todavía. Uno es que inicialmente con el proyecto piloto era solamente en un distrito, y ahora lo hemos ampliado, hemos descentralizado a todos los distritos del país, y además hemos ampliado la oferta, es decir, las intervenciones que se le ofrecen dentro del programa. Y debido a eso, a veces tenemos problemas de disponibilidad y accesibilidad de las chicas embarazadas, aunque hay necesidad de ampliarlo porque hay chicas en áreas más rurales que no se benefician tanto del programa como quisiéramos, pero nuestra esperanza es que en los años por venir podamos ampliar esto más a las áreas rurales para poder beneficiar a más chicas y de mejor manera. Lo otro que inicialmente resultó un reto, pero que hemos logrado vencer, es que en 1980 la política existente en aquella época establecía que cuando una chica salía de la escuela por un embarazo, quedaba a criterio del Ministerio de Educación si esa chica volvería a ese mismo liceo. Ahora, en 2013, basado en los aportes del programa de Centro de Mujeres y otras ONG que estaban trabajando con esto para ayudar a nuestras chicas, se implementó una política, que es la Política Nacional para la Reintegración de las Chicas en Edad Escolar, nuevamente al sistema formal de educación. Lo que hace esta política es, en cierta manera, establecer un marco para cómo las chicas pueden dejar la escuela, entrar en el programa nuestro y después reintegrarse nuevamente a la educación formal, ya sea a la que venían, a la que iban antes de quedar embarazadas u otra. Y eso hace toda una diferencia en lo que tiene que ver con los beneficios que se le ofrecen a nuestras chicas y la facilidad con que pueden volver a la escuela o los centros educativos para terminar su educación. Esto ha sido uno de los éxitos de nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marion, por tu valiosa contribución. Tenemos a nuestra cuarta invitada, representa al Ministerio de Salud de Chile. Le damos la bienvenida a Francisca Salas, a quien le pedimos que responda a la siguiente pregunta. Siendo Chile uno de los países de la región que ha demostrado el descenso más rotundo de embarazo adolescente en la región, ¿podría compartirnos desde su análisis cuáles fueron las tres intervenciones en el sector salud y qué pilares de estrategia explican este rotundo éxito? Muchas bienvenida. Gracias, Lía. Gracias, Lía. Bueno, aparte por también agradecer la invitación a esta celebración. Y bueno, respondiendo a las preguntas y en honor al tiempo, en el fondo les quería comentar que dentro de las estrategias de disminución del embarazo adolescente hay tres pilares fundamentales. El primero es la mejoría del acceso, el segundo la mejoría de la distribución de los métodos anticonceptivos y el trabajo en red que se ha logrado en todos estos años. Nuestra tasa más alta de embarazo adolescente en este milenio, entre los 10 y 19 años, la tuvimos el año 2008, con una tasa de 54.9 por 1000 adolescentes en ese grupo etario. Y en ese momento ya se iniciaron las primeras acciones para mejorar el acceso a la atención a adolescentes y jóvenes al control de salud,
con la instalación del control de salud integral de adolescentes, que otorga una atención interdisciplinaria que permite evaluar el estado de control de salud y fortalecer factores protectores y conductas también en pos de prevenir el embarazo, problemas de salud mental, entre otros, en adolescentes. La estrategia con la que se instala el control de salud es a través de espacios amigables, ¿cierto? Que son espacios diferenciados, con un manejo equitativo, confidencial, con horario diferenciado, señalización, información, espacio físico adecuado, equipamiento y normativas y guías de atención, que parte su instalación como plan piloto el año 2008, pero ya se instala definitivamente en esta última década, con un énfasis en salud sexual y reproductiva y salud mental. Hoy día contamos con 364 establecimientos, de ellos 264 en establecimientos de salud y 100 dentro de establecimientos educacionales. Dentro de esta estrategia, además, y alineado con los objetivos del Plan Andino para la prevención del embarazo de adolescentes en Chile, y como les digo, junto con esto, se generan los consejos consultivos de adolescentes, con la participación de adolescentes a nivel, en el fondo, micro, en cada una de sus comunas, pero también regional y nacional, que nos colaboran en la mantención de las estrategias de acceso. En términos de la mejora en la distribución de los métodos anticonceptivos y bajo el alero, por un lado, de la Estrategia Nacional de Salud, que mandata desde el año 2011 a la reducción del embarazo adolescente, y por otro lado, bajo el alero de la Ley 20.418, que se firma en 2010 y que se refiere a las normas de información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, es que mejora el acceso a los métodos anticonceptivos, entre ellos también, como lo han mencionado otras colegas, a los de larga duración y a la anticoncepción de emergencia, que empieza en el fondo a ser más fluido a partir del año 2010. Y por último, el trabajo en red permite la capacitación continua, ¿cierto?, del recurso humano. En Chile la red de salud se integra, es bien articulada y está en tres niveles, atención primaria, secundaria y terciaria. Los tres niveles están articulados en cada una de las regiones y finalmente tienen una articulación que llega al nivel central. Y el nivel primario, que es donde bajan las estrategias principalmente de prevención de embarazo, consta de un modelo de salud comunitario y familiar que permite finalmente la atención desde la mirada, además de desde el ciclo vital. Y esta integración nos permite bajar la información desde el nivel central a las secretarías regionales ministeriales de cada región y los servicios de salud. Y esto finalmente ha sido lo que ha permitido que Chile reduzca sus tasas, como les mencionaba, desde 2008, de 10 a 19 años, de 54.9 a las actuales de 22.5 y distribuidas por edad a actualmente 11.9 en la población de 15 a 19 y 0.6 en la de 10 a 14 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por este análisis que nos has brindado desde nuestro país hermano Chile, por tu participación y tu valiosa contribución. Nuestra quinta invitada nos aportará una visión complementaria como parlamentaria joven, presidenta del Grupo Parlamentario de Jóvenes en El Salvador. Bienvenida, diputada Anabela Veloso. La pregunta es, en la región de América Latina hemos trabajado durante muchos años en la prevención del embarazo adolescente. Y en su visión como parlamentaria joven, ¿es importante desde qué perspectiva y tomando en cuenta el contexto de El Salvador? ¿Cuáles han sido las principales barreras que enfrenta el marco legal para la mejora de acceso y la cobertura en educación sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva, principalmente en los métodos modernos de anticonceptivos de El Salvador? ¿Y qué iniciativas están llevando al cabo? Anabela, tienes tu micrófono en mute. Por favor, podrías activarlo. Gracias. Te escuchamos, Anabela. Qué honor poder formar parte de este webinar en honor a los 50 años del CLAP. Decirles que justamente como se ha planteado a lo largo... Lo que pasa, Rodolfo, buenas, es que está en idioma piso, tiene que ponerse en idioma español. El tema del embarazo, niñas y adolescentes, continúa siendo una de las problemáticas que vive nuestra región y principalmente en nuestro país,
Debo decir de que aunque ha habido algunos avances, continúa siendo uno de los problemas que limita el pleno desarrollo de nuestras niñas y adolescentes, y por lo tanto contar con un marco legal es fundamental. Pero en nuestro país, poder incluso tener una ley de educación integral en la sexualidad sigue siendo todavía un reto, ¿verdad? Quiero exponer que enfrentamos todavía en el país algunos obstáculos en el sentido de que surgen alrededor de estos temas voces disidentes, principalmente abanderándose con temas pues, sobre la vida, los valores cristianos, o dejando de lado la laicidad que debe privar en un Estado, sobre todo cuando en la Constitución en nuestro país es muy claro en establecer que somos un Estado laico, surgen esas voces de sectores ultraconservadores del país que han evitado que se pueda avanzar en la legislación, aunque debo reconocer también de que ha habido esfuerzos a todo nivel, incluso cuando uno revisa los antecedentes desde los años 80 para ir introduciendo el tema, pero ha sido todavía insuficiente y no podemos decir a la fecha que contamos con una ley incluso de educación sexual para nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Para la juventud en general. Por lo tanto, se contrapone esa visión, ¿verdad?, cuando se trata de avanzar en estos temas. Debo reconocer también como parlamentaria joven que desde el Grupo Parlamentario de Jóvenes hemos asumido en esta legislatura que ya casi termina, ¿verdad?, el periodo 2018-2021, dentro de los temas prioritarios, la reducción y eliminación de embarazos en niñas y adolescentes, y para ello hemos contado con el apoyo fundamental del Fondo de Población de Naciones Unidas, donde hemos desarrollado diferentes iniciativas. Este espacio, desde la Asamblea Legislativa de El Salvador, es un espacio plural donde estamos representados jóvenes de los diferentes partidos políticos del país. Por lo tanto, vimos como una estrategia poder utilizar este espacio plural para que este tema tuviera una mayor aceptación y fuera discutido desde la visión de derechos y justamente desde la visión de la salud pública. Hemos podido así avanzar y presentar iniciativas, ¿verdad?, en coordinación también y el apoyo técnico del UNFPA para proponer, y lo hicimos a inicios de este año previo a la llegada de la pandemia, una ley marco integral de educación integral en sexualidad que justamente trata de recoger todas estas experiencias, ¿verdad?, a través de derecho comparado en los países donde sabemos que ya existe, para que todas las instituciones de la sociedad, empezando por la familia, vean reflejado en una ley la responsabilidad que tenemos en la protección y el cuidado de la vida de nuestras niñas y adolescentes, tratando también de contraponer esa visión de que las voces conservadoras usualmente utilizan diciendo de que nadie más debe educar o enseñar a sus hijos, sino que solamente la familia. Por lo tanto, esta propuesta está actualmente en estudio en la Asamblea Legislativa. No hemos logrado tampoco una aprobación, sin embargo, para nosotros es un paso fundamental, así como otra iniciativa simbólica que recientemente presentamos para declarar la última semana del mes de septiembre, la Semana de Prevención en Embarazos en Niñas y Adolescentes, en sintonía en lo que ya existe también en otros países. Vamos en esa vía, ¿verdad?, esperando poder tener resultados positivos. No quiero decir que no es que no exista nada en la ley, hay ciertos marcos legales que hacen mención, por ejemplo, la Ley de Protección de nuestra niñez y adolescencia, la misma ley de educación, pero no hay un marco integral. Y es lo que ahora estamos tratando de impulsar y esperaríamos desde el Grupo Parlamentario de Jóvenes poder dejar ese legado en esta legislatura a nuestras niñas, adolescentes y a la juventud y al país en general, que nos permita sentar la base para poder decir pues que vamos caminando en ruta de la eliminación de este flagelo que continúa golpeando la vida de nuestras niñas y adolescentes. Creo que ya el tiempo se me acaba, me quedo por ahí. Gracias nuevamente por el espacio y por el apoyo también de todas las organizaciones internacionales en nuestro país de seguir avanzando en la reducción y eliminación de embarazo en niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, Anabela, por tu valiosa contribución. Nuestra próxima invitada nos presentará la visión
de una importante organización no gubernamental en el Caribe, por lo que rogamos ajustar nuevamente las opciones de interpretación, porque sus comentarios serán en inglés. Muy bienvenida, Donna Da Costa Martínez, directora ejecutiva, Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago. Somos conscientes que las organizaciones no gubernamentales como las asociaciones de planificación familiar han desempeñado un papel crucial en el aumento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para los jóvenes, con el fin de reducir la tasa de embarazo no intencional en adolescentes. ¿Qué se puede hacer para acercar las visiones del gobierno y las ONGs a fin de acelerar juntos el proceso? Por favor, ¿puede compartir 3 lecciones aprendidas en Trinidad y Tobago? Muchas gracias, Lía. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de compartir mi perspectiva y las lecciones aprendidas con ustedes. Los jóvenes tiene su derecho y su acceso a la información y los servicios de salud reproductiva siempre ha sido una misión importante de la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago desde hace 60 años. Es algo sobre lo que somos apasionados y seguimos abogando hasta que las necesidades sexuales y reproductivas de nuestros jóvenes sean satisfechas. Voy a comenzar a hablar de los distintos abordajes y la narrativa de establecer un estándar de cuál es el abordaje adecuado de la educación sexual amplia para nuestros jóvenes, que a menudo no involucra a aquellos que se benefician más. Cuando consideramos el paisaje de salud sexual y reproductiva, en forma reciente, Trinidad y Tobago aprobó una política muy progresiva. Se protege a los niños del abuso sexual. Tenemos recomendaciones de la Comisión de Oportunidades Iguales para facilitarle a los jóvenes información sobre salud sexual y reproductiva. Y hemos participado y desarrollado el primer Congreso del Caribe sobre adolescencia y jóvenes, promoviendo la salud y el bienestar de los adolescentes y los jóvenes en el Caribe. A pesar de estos desarrollos, aún no hemos llegado a un consenso sobre qué sería una educación sexual comprensiva o amplia, que se llama en general educación sobre salud y familia. Dependiendo de dónde está parado uno y con quién habla, eso, cada uno tiene su versión de cuál es la posición justificable y la información crítica que necesitan los jóvenes. En muchos casos, estas posiciones se toman sin participación de aquellos que se beneficiarían más, los jóvenes. Esto ha creado mucha división en el frente público y seguimos viendo división en los abordajes. Nuestro gobierno dice que hay un programa instalados, sin embargo, los maestros dicen que no están entrenados para enseñarlo y que debería hacerse en la casa. Los padres dicen que no saben cómo y que dependen de las escuelas. Los cuerpos religiosos dicen que está cubierto en los textos religiosos. Muchas ONGs dicen que es insuficiente y lo que existe actualmente no es práctico. Y sobre todo, nuestros jóvenes dicen que no se los escucha. Según nuestra experiencia, lo que nosotros hemos visto que funciona mal, mejor es cuando informamos a los padres, a las escuelas, a los niños, a los chicos y a todos las ONGs y las partes interesadas en el programa, de manera que tenemos que tener una oportunidad de apalancar, de aprovechar al máximo todos los todo lo que tenemos para no negarles a los adolescentes a su derecho de información y a disfrutar de sus derechos de salud sexual y reproductiva. El primer ministro, en su última alocución sobre presupuesto, dijo que el sistema educativo tenía que ser renovado, es decir, que nosotros, los que asistimos a los jóvenes, que trabajamos con ellos, necesitamos
hablar al unísono con los jóvenes, tenemos que hablar desde una posición objetiva y no consejos personales o individuales. Nuestra realidad es que los jóvenes necesitan tener la información para poder tomar decisiones competentes en este. Tenemos ya las herramientas. Nuestro próximo paso es ejercer nuestra fortaleza política como para poder actuar con estas herramientas y estos marcos que se han construido. Pero si no, esto solo se puede realizar si estamos codo a codo trabajando juntos con y en el interés de los jóvenes. Las alianzas importantes son una salida. Y desde el comienzo, ha sido discutido el tema del acceso a los anticonceptivos y como de la salud sexual y reproductiva. Pero siempre hay alguna situación desafortunada que se nos presenta que vence a lo anterior. Lo que es siempre consistente que hay una diferencia entre, por un lado, las políticas, los procedimientos y la ley, y el acceso de los menores a los servicios de salud sexual y reproductiva. Un 29% de los jóvenes de entre 13 y 19 años son sexualmente activos y nosotros trabajamos, oímos directamente de que los individuos que abusan de ellas no les importa la edad que tienen y la ley no los detiene, sobre todo la ley que se refiere a la edad de consentimiento. Dadas las brechas entre los procedimientos y la ley, se debe trabajar con organismos como el Ministerio de Salud, los servicios policiales y de Rape Crisis y otras ONGs para satisfacer las necesidades insatisfechas de nuestras jóvenes. Es una comunidad nacional trabajando junto en el interés del bienestar de las jóvenes que va a dar lugar para poder evitar las actividades sexuales no consentidas y debemos tener una agenda nacional. Para finalizar, tenemos un dicho aquí en Trinidad y Tobago que dice que mientras que el pasto está creciendo, el caballo se alimenta. Nosotros tenemos que cumplir con, tenemos que fomentar a nuestro principal valor, que son nuestros jóvenes, y tenemos que darnos cuenta que la salud sexual y reproductiva de nuestros jóvenes es un tema fundamental. Les agradezco por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, Donna, por tu valiosa contribución. Nuestros próximos invitados nos mostrarán la visión de los jóvenes y adolescentes con relación a la información, consejería y servicios. Como dice la frase, nada para mí sin mí, nos presentarán la visión de sus subregiones del Caribe y América Latina. Por favor, les pedimos seguir respetando el tiempo de 4 minutos. Estamos muy honrados de contar con John Kenneth Silva González, representante juvenil de organización El Comienzo del Arcoíris de Colombia, y nos presentará su visión desde los jóvenes rurales de nuestra amplia, diversa América Latina. Muy bienvenido, John. ¿Cuáles son las 3 principales barreras que los y las adolescentes y jóvenes enfrentan en Colombia a las intervenciones claves para la reducción del embarazo adolescente, como por ejemplo la participación de los varones en la prevención del embarazo adolescente, acceso a la salud integral de la sexualidad y a los métodos modernos de anticonceptivos eficaces como el de la larga duración en Colombia para reducir estas barreras? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para todos, todas y todes los que nos encontramos hoy en este webinar tan importante y que nos convoca todo el tiempo. Primero, agradecer por la invitación hecha desde la UMPA. Y bueno, claro que sí, sobre todo lo que les quiero contar, lo quiero exponer mucho desde la ruralidad,
que es uno de los sectores en Colombia que está más olvidado en tema de formulación de políticas públicas y dejaciones estatales. Y esa primera barrera que encontramos es que no hay una educación sexual integral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vemos que hayan clases de educación sexual en las aulas, vemos que el tema siempre se trata con tapujos, vemos que las entidades públicas y administrativas no lo trabajan, y como organización no gubernamental, que es el comienzo del arco iris, trabajamos desde tres líneas de acción. Una, que es educación, y esa educación la trabajamos desde el fortalecimiento de sus proyectos de vida para prevenir violencia basada en género, porque cuando vamos a tocar temas de prevención del embarazo adolescente, claramente tenemos que tocar violencia basada en género, que es lo que radica todo esto, y que esto conlleva las prácticas nocivas también de nuestras y nuestros niños en nuestras comunidades, y bueno, que es una cosa. Entonces, lo primero sería que hay falta de educación sexual integral, y la segunda sería que hay poca formulación de políticas públicas, y cómo se conciben las políticas públicas en nuestro ordenamiento jurídico. No hay formulación porque, primero, no hay capacitación en las entidades de salud y de educación para atender los casos de prevención del embarazo adolescente y de abusos sexuales. Y segundo, que en esa formulación de políticas públicas es donde se planifican los presupuestos para métodos anticonceptivos a corto y a largo tiempo, y tampoco se está haciendo en nuestro país. Se hace de una manera muy limitada, claramente, y ahí es donde llegamos a esa parte de lo rural y lo urbano. El urbano se ve mucho más asequible porque hay mucha más gente afiliada al sistema de salud, pero vemos que en la ruralidad tenemos personas en el campo aproximadamente a 2 horas, a 1 hora de sus cabeceras municipales, que no cuentan con el transporte y demás, y no pueden hacer uso de esos métodos anticonceptivos. Eso como primera medida, y como segunda medida también vemos que esa práctica nociva de las uniones tempranas, que eso también conlleva a más embarazos adolescentes, en las comunidades rurales campesinas la vemos mucho más marcada aquí en nuestro territorio, porque son prácticas tradicionales que vienen llevándose por generaciones y generaciones campesinas de nuestras zonas. Entonces una cosa nos conlleva a la otra, y como ONG hemos atendido pues muchísimos casos de eso. Y la tercera, que lo compartimos mucho con UNPA Latinoamérica, que es uno de los indicadores que tiene el programa de 165 millones de razones para los jóvenes, que es esas faltas de espacios de fortalecimiento y liderazgo. Creemos que ahí radican también muchos problemas de embarazo adolescente en los jóvenes, y es que más de que se haga entrega de métodos anticonceptivos y demás, es que se deben fortalecer los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes en nuestros territorios para saber qué se quiere lograr con la vida, y no quedarnos solo como en el discurso de... Porque no es solo como preguntarle al niño o a la niña qué quiere ser cuando sea grande, y el niño pues claramente lo hace, voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser doctor. No, tenemos que llegar al fondo con una buena estructura y aterrizándolo al contexto que tienen los adolescentes en nuestro territorio, y como organización podemos decir que gracias a ese fortalecimiento de los proyectos de vida de los y las jóvenes, tenemos aproximadamente más de 15 jóvenes de la comunidad que accedieron a educación superior en las universidades de las cabeceras municipales, y que claramente esto ha hecho un cambio latente en su núcleo familiar, y que eso permea en sus familias, ¿cierto? Como otra medida, como organización, hacemos un trabajo completo con lo que son niños, las niñas, adolescentes y madres. Contamos en este momento con un grupo de 11 madres y hacemos un proyecto productivo para ir y atacar todo lo que es violencia basada en género, pero ellas a su vez van a sus casas y replican todo lo que ven dentro de este taller de confección. Y entonces, porque claramente si damos como las pautas, llegamos con las actividades, los discursos ante los niños y las niñas y los jóvenes, y luego llegan a sus casas, que son unos contextos más hostiles, claramente se perdió todo el trabajo que se hizo, porque se van a sentir otra vez permeados por todo este sistema
opresor, patriarcal y demás que ya conocemos, pero entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto grupal con los niños, los adolescentes, las madres, que en su mayoría son madres cabezas de hogar, activando rutas de atención, ayudando a acceder a métodos anticonceptivos desde la sociedad civil, y a eso es como a lo que grosso modo nos dedicamos nosotros. Gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, John. Y para cerrar la participación inicial de nuestros prestigiosos panelistas, queremos presentar a una joven representante del Caribe, quien hablará en inglés, por lo que los solicitamos ajustar nuevamente al pie de la pantalla la opción de interpretación. Muy bienvenida Kimberly Gilbert de la Red de Jóvenes del Caribe. Mencionamos a menudo que la participación de los jóvenes en salud sexual y reproductiva es fundamental. ¿Crees que esto está pasando en el Caribe? ¿Y cuáles son las tres acciones importantes que se puede llevar a la mesa de los jóvenes? ¿Y cómo podemos fomentar la participación de jóvenes de manera sistemática y sostenible? Tienes 4 minutos, por favor, para respondernos las preguntas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lía. Es un placer realmente ser parte de este webinar. Le quiero agradecer a los organizadores por darme esta oportunidad de compartir con ustedes lo que pasa aquí. Efectivamente, muchas veces decimos que la participación de los jóvenes es crucial. No hay nada para nosotros sin nosotros, eso es lo que nosotros promovemos. Y por supuesto que está probado que sin una participación activa, no se puede tener un impacto significativo en las acciones. De manera que se está dando participación de los jóvenes en este tema. Tenemos grupos asesores y de consultoría, como en diferentes países. Sin embargo, los esfuerzos realizados por UNFPA y por otros educadores deben ser amplificados, los esfuerzos en salud y educación sexual y reproductiva. Actualmente hay un vacío y a veces se trabaja en silos, de manera que la juventud en materia de salud sexual y reproductiva no tiene que depender exclusivamente del Ministerio de Salud o de los diferentes ministerios como el de Educación o de Desarrollo Social y de Familia, Ministerio de Cultura, Finanzas, Trabajo, etc. Tienen que trabajarse en conjunto. También puedo ver que como miembro de un grupo asesor de UNFPA hay una oportunidad de trabajar y en la promoción de las políticas, y yo creo que es fundamental involucrar a los jóvenes sobre los temas de salud sexual y reproductiva y que se necesita más trabajo en estas políticas. Además, se tiene que fortalecer y amplificar la colaboración regional y las alianzas. Los jóvenes necesitan herramientas. Nosotros, los jóvenes, también tenemos que jugar un papel importante para que se hagan las cosas, porque no nos podemos sentar y pedir las cosas. Algunas veces tenemos que luchar nosotros por las cosas. Entonces nosotros los jóvenes tenemos que tener las herramientas y las oportunidades que estén accesibles como para poder hacerlo. Deberíamos utilizar nuestras capacidades para poder trabajar, y sabemos que con las redes sociales, por ejemplo, con el advenimiento de las redes sociales, hay muchas plataformas y hay muchos jóvenes a los que se puede llegar. Se tienen que fortalecer las relaciones entre los jóvenes y los aliados y apoyar su educación en materia de salud sexual y reproductiva y servicios. Nosotros estamos encantados a lograr y aumentar la participación en nuestra región. Puedo dar un ejemplo. En octubre del año pasado, como se mencionó antes por la señora Donna Martínez, tuvimos un congreso sobre salud sexual y de los jóvenes, con más de 150 jóvenes de la región que participaron y compartieron su experiencia y a partir de esto se desarrolló
una estrategia sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes que se lanzó en la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente del Caribe. Esto solamente es una gota en el océano y debe seguirse con acciones sobre las recomendaciones del documento de los adolescentes y jóvenes de la región. Y se pueden involucrar más jóvenes, sin duda. Se necesitan a más jóvenes que participen para entrenarse en temas de salud sexual y reproductiva para poder alcanzar a sus pares y desarrollar la guía necesaria como una acción necesaria que los jóvenes pueden aportar en la educación. Nosotros necesitamos una población joven informada que sepa cuáles son sus derechos, que comprenda la salud sexual y reproductiva a través de la educación sexual integral y que comprenda la legislación y las políticas que se refieren a su salud sexual y reproductiva y al acceso a servicios. Por ejemplo, uno de los eventos que tuvimos durante la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente y de los Jóvenes fue una discusión en la cual una joven que se había quedado embarazada cuando adolescente habló de la prioridad de educar a los jóvenes. Nosotros tenemos jóvenes que pueden educar a sus padres y a sus pares, y este es un método en el cual se puede pasar la información, porque nos dijo la señora Martínez que la responsabilidad de compartir información pasa de unos a otros. Los gobiernos se la pasan a los maestros a los padres a las instituciones religiosas. Hay que terminar esto. Y también se necesita una colaboración con agencias que apoyan la salud sexual, la salud de los adolescentes. No solo la OPS, sino incluir también a muchos jóvenes. Y no puedo exagerar los aportes que deben hacer los jóvenes en estos procesos. Yo otra vez le pido a los jóvenes que participen porque tenemos que estar dispuestos a liderar en la abogacía e implementación de las medidas de salud sexual y reproductiva por nuestra salud y para nuestro futuro positivo. Su abogacía, la abogacía de los jóvenes y el activismo de los jóvenes es crítico. En términos de hacer esto de forma sostenible, lo podemos hacer creando ambientes que faciliten la abogacía, el activismo de los jóvenes, legislando y estandarizando la educación sexual integral en las escuelas, entrenando a los profesionales en el campo de la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos, y esto se va a hacer junto con los jóvenes. Y también se debe establecer una plataforma o un sistema que junte información disponible y que sea consistente en brindar esta información aún en las áreas rurales de difícil acceso de los países. Debe de haber acceso a información y servicios. No puedo hablar de más de esto. Además, debe haber muchas gracias. Mucho trabajo. Thank you. Se introdujo una senda. Debe haber acción basada en los que se planteó en este mapa y también aumentar la capacidad de los programas para que los jóvenes puedan compartir información entre ellos, así como estandarizar y monitorear las intervenciones. Y digo estandarizar porque si las organizaciones captan los datos de formas distintas, esto puede aumentar la separación en la que se hacen las cosas, en vez de que si estandarizamos, podemos como región unir la información y ver qué áreas realmente necesitan de desarrollo y cuáles son las intervenciones que se necesitan hacer. Tenemos demasiadas políticas y demasiados cuerpos, pero
muy poca implementación. Tenemos que actuar, tenemos que ser resilientes y no podemos darnos el lujo de detenernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kimberly, por tu valiosa contribución. Agradezco también a todos los y las panelistas por los análisis, reflexiones, iniciativas y perspectivas que han podido brindar a base de las preguntas realizadas. Ahora paso a Vicky y Rodolfo, quienes coordinarán las preguntas del auditorio, y muy agradecida. Bueno, lamentamos muchísimo que con tanta pasión y con tanto contenido y con tanta cosa buena que compartir, nos hemos pasado ya mucho tiempo del tiempo establecido. Lamentablemente no vamos a poder generar el espacio de discusión, pero sí hay un grupo de preguntas que vamos a tratar de cerrar junto con Vicky y Sonia y responder a ellas. Para cerrar, me gustaría plantear una de las preguntas nos hacían sobre cómo mantener en los gobiernos que cambian esta mística que planteó Silvina y este compromiso. La respuesta sería tratar de mantener uno de los secretos que pudimos ver a lo largo de todas estas experiencias positivas, es que necesitamos un Estado presente, agentes comprometidos y con competencias, estados que tengan la capacidad de innovación, integrar a los sectores de educación y también legislativos con espacios de discusión y formación. Nada para ellos sin ellos, incluyendo a los adolescentes en el monitoreo de la calidad de los servicios, y esto ha demostrado a lo largo de estas experiencias ser uno de los elementos centrales que me gustaría destacar. Y así respondemos también cómo cuidar la mística que Silvina planteaba, justamente generando estos espacios que hemos tratado de generar. Cambio. Vicky. Tenés tu micrófono en mute. Ah, hola. Ok. Bueno, voy a ser rápida por tiempos de la hora, pero estaba mirando las preguntas y una de las preguntas tiene que ver con el abastecimiento a métodos anticonceptivos, ¿no? Y colocar a disposición a los jóvenes, especialmente los de larga duración. Bueno, sabemos que también uno de los efectos más negativos de la pandemia ha sido la disrupción de la cadena de suministros de métodos anticonceptivos. En eso, el UNFPA es una área de trabajo importante para nosotros como organización. Hemos estado trabajando con los países para buscar mecanismos que ayuden a los países a tener o a contar, digamos, con los métodos o con una variedad importante de métodos durante la pandemia. Asimismo, otro elemento y otra estrategia que se ha estado trabajando en la región es asegurar que los proveedores de salud tengan todas las opciones de recambio de métodos, es decir, de reposición, si está usando un implante, no hay implante disponible, bueno, buscar las alternativas que podrían suplir al implante, como por ejemplo la Depo Provera, en tiempos de pandemia, hasta que haya disponibilidad de estos métodos. Sin embargo, desde el UNFPA estamos apoyando una estrategia regional que tiene que ver con los métodos de larga duración. Ya hace bastantes años iniciamos el proceso de introducción de implantes subdérmicos en varios países de la región. Uruguay ha sido uno de ellos, también apoyamos en Argentina, en Chile, es decir, en varios países, en Costa Rica, pero hoy en día tenemos una estrategia regional que tiene que ver con el escalamiento del dispositivo intrauterino en los países de la región. El dispositivo intrauterino hace 20, 30 años IUD. Era el primer método de elección entre los métodos modernos de anticoncepción. Sin embargo, su prevalencia ha disminuido de una manera importante en la mayoría de los países. Entonces, no se trata de reposicionar el DIU, sino de reescalar el dispositivo, lo que llamamos una estrategia de scaling up, y ese es un trabajo que en este momento UNFPA está implementando
con varios gobiernos de la región. Entonces, yo podría responder eso como parte de los esfuerzos durante la pandemia y ante el desabastecimiento de métodos. Entonces, nada más focalizar en tres áreas, ¿no? Recapacitar personal, tener alternativas de métodos anticonceptivos y, en tercer lugar, tener estrategias bien organizadas. Eso era lo que quería decir y nada más quiero fortalecer un solo mensaje que quiero dejar, digamos, como parte de este esfuerzo. En los países, y muchos de los países todavía tienen los comités DAYA, que son los comités que trabajan en el abastecimiento y en asegurar la cadena de suministros. No solamente en la compra, sino que el suministro llegue hasta la última milla, ¿no? Y esos comités hoy en día son más importantes que nunca para asegurar la disponibilidad de anticonceptivos. Y finalmente, para despedirme, a tiempo agradecer a todos y a todos los colegas que han estado, digamos, el día de hoy en el panel. Creo que ha sido de una riqueza enorme. Nos da pena tener que cerrar el panel ahora, ¿verdad? Sin embargo, quiero resaltar tres puntos que me parece que salen fuertemente de las presentaciones. El primer punto que tiene que ver con el enfoque de multisectorialidad, o sea, no hay multisectorialidad, no solamente entendida desde salud o desde educación, sino también desde otros sectores, ¿no? Como por ejemplo, todo trabajo que se está haciendo con los parlamentos en los cambios de los marcos legales, que son centrales, digamos, para asegurar que las personas ejerzan los derechos sexuales y reproductivos. El compromiso y tener a los jóvenes en el centro. Con tus palabras, me gustaría ahora pasar a Sonja. Nosotros tenemos solo más un minuto de mainstream. Tenemos que agradecer finalmente. Agradezco tus palabras, si quieres decir un chao. Pido a todos que abran sus cámaras, que nosotros vamos a hacer un chao colectivo. Y agradecer la participación de todos. Sonja, por favor, tenés la palabra. Adelante, Sonja. Sí, muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias, Susana. En el último minuto quería simplemente destacar lo que John dijo en su pregunta y en su comentario. Es que refuerza lo que muchos ya dijimos. Y es que tenemos que encarar las condiciones de base las inequidades de género en ese sentido son fundamentales, es un tema muy importante que tenemos que incorporar en nuestros esfuerzos en la reducción del embarazo adolescente. Y es por eso que yo creo que lo que dijo Vicky de ese enfoque multisectorial y asegurarnos de que tenemos intervenciones basadas en el poder de subyacente como para actuar en contra de lo que se opone al acceso de los jóvenes a la información y a la toma de decisiones son absolutamente esenciales para seguir adelante. Muchas gracias a todos, fue muy enriquecedor y les deseo lo mejor. Muchas gracias, Sonja. Yo quiero agradecer a todos por ese trabajo, especialmente a los jóvenes que están aquí. Y a los que están en los países, nos da muchísima esperanza ver tanta gente tan apasionada por lo que hace, con lo que hace. Y agradecer a toda la gente presente de OPS, de las otras agencias, aún tenemos más de 200 participantes, a los traductores y en especial a tres personas, me permitan, que han llevado ese trabajo enorme que está detrás de una sesión de webinar a eso. A nuestro asesor regional, Rodolfo Gómez Ponce de León, a nuestra querida asesora regional de adolescentes, Sonja Café, y a Ana Chigas, que es nuestra comunicadora. Muchas gracias a todos. En este momento encerramos la transmisión y le agradecemos muchísimo toda su participación y desde CLAP los esperamos. CLAP es su casa. Muchas gracias por celebrar con nosotros 50 años del Centro Latinoamericano de Perinatología. Cambio y bye bye.